¿Cómo le fue al ambiente en el 2015? ¿Cuáles fueron los proyectos más polémicos, las propuestas más interesantes, las movilizaciones más grandes e importantes? ¿Y cuáles fueron las mejores noticias que recibió el movimiento ambiental en este 2015? Hoy en Era Verde haremos un repaso por todo lo más controversial y lo más interesante que sucedió en materia ambiental durante este año. Primero veamos cuáles fueron los proyectos y decisiones que generaron más polémica durante el 2015. La construcción de la nueva terminal de contenedores en Moín, Limón, concesionada a la empresa holandesa APM Terminals, fue uno de los proyectos más controversiales del año. Organizaciones ecologistas denunciaron en enero que el proyecto será sumamente impactante, pues en sus 30 años de construcción creará una isla artificial del tamaño del Parque La Sabana, así como una carretera y un puente sobre el río Moín, y parte de su campamento se ubicará dentro del humedal Cariari. Muy de la mano con APM Terminals, recordemos que en febrero las y los diputados aprobaron el proyecto de ampliación de la Ruta 32 a 4 carriles y se obligó a la SETENA a hacer una evaluación ambiental express en un mes. Ecologistas denunciaron la inconstitucionalidad del trámite por violar el principio precautorio, debido a la afectación que esta ampliación podría tener sobre mantos acuíferos. En este mismo sentido, surgió la polémica por la operación del Tajo Asunción, ubicado en Matama de Limón. La concesión de esta cantera se le adjudicó a la empresa Ecoproyecciones del Nuevo Milenio, que sostiene que este tajo es fundamental para proveer la piedra grande que necesitan tanto APM como la ampliación de la Ruta 32. La explotación a cielo abierto de este tajo tuvo gran oposición por parte de los distintos sectores, que alegan que el abastecimiento de agua para la ciudad de Limón estaría en peligro, pues afectaría la cuenca del río Banano. Otro tema polémico fue el proyecto de modernización de la refinería en Moín, basado en un acuerdo entre Recope y la empresa estatal china CNPC. El sector ecologista cuestionó esta iniciativa del gobierno, pues amarra al país por 50 años más al consumo de combustibles fósiles en vez de hacerlo avanzar hacia energías limpias. Otro asunto que causó indignación en el movimiento ecologista fue el decreto del 1 de septiembre, donde el gobierno autorizó la incineración de residuos sólidos, a pesar de que se había comprometido con el sector en que no permitiría esta forma de tratamiento de los desechos. La SETENA ya se encuentra evaluando 4 proyectos de incineración tramitados por empresas y cooperativas en Carrillo, El Coyol, León Cortés y La Uruca. Y el ICE también tiene contemplado poner incineradoras en lugares como Parrita, La Carpio, Atenas y Pavas. Vea usted el horror que hoy en Radio El Hormiguero nos dice la alcaldesa de San Ramón, que ella nos asegura a nosotros que de los procesos de incineración lo único que se produce es agua. Le digo yo, señora, venga para darle el premio a la ciencia y la tecnología que ya inventó sacar agua del plástico quemado, del plástico incinerado. Lamentablemente, a lo largo de este 2015, tuvimos que informar sobre las largas sequías en Guanacaste y sobre las inundaciones en la zona atlántica. Efectos del cambio climático. ¿Les suena? También informamos en abril que el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios se hundió en la Asamblea Legislativa. Al archivarse esta propuesta de las comunidades de Guanacaste que habitan en la zona marítimo terrestre, cientos de personas corren el riesgo de ser desalojadas de sus comunidades. Mucha gente está perdiendo ya su casa, su trabajo y todo por medio de que si los desalojan, ellos no tienen a dónde ir, porque toda una vida han vivido ahí en la playa. Aquí están los pueblos del Pacífico y del Caribe juntos en una lucha. En este 2015 fueron cientos las denuncias por amenazas y daños ambientales. Veamos algunos ejemplos.
Mientras la comunidad de Milano de Siquirres presentó en marzo una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por contaminación del agua de las piñeras, las comunidades del Pacífico Central denunciaron que a pesar de que allí se enfrenta una alta sequía, se han aprobado concesiones para riego que utilizan grandes cantidades de agua y ponen en peligro el abastecimiento para el consumo humano y la existencia misma de las cuencas de los ríos, como el Acapulco, el Aranjuecito y el Veracruz. Yo le digo a los demás vecinos que están en esta problemática que se paren, que cuiden lo que es de ellos. Eso es un regalo de Dios que nos ha regalado. Dios nos ha regalado la naturaleza. Debemos de defenderla. Nosotros no sabíamos qué iba a suceder. La gente que está allá tampoco sabe lo que les va a pasar entre 10, 20 años. Va a pasar lo mismo. Por ejemplo, la comunidad de Aranjuecito denunció la entrega de un 80% del agua de su río a la Sociedad de Usuarios de Agua de Aranjuecito, que sería responsable de administrar el proyecto de riego San Rafael Sardinal y que conduciría el agua hasta 17 kilómetros, distribuyéndola por fincas de medianos y grandes propietarios, lo que implica dejar casi seco el río Aranjuecito. Es el centro de recreación de esta comunidad. En Semana Santa usted puede ver aquí que no cabe un alma más. Esto era al fondo una poza donde venían los adultos, niños, todo el mundo a bañarse. Se tiran desde la roca. Este río es muy importante para la comunidad de Aranjuecito debido a que es la fuente primero para abastecer lo que es la ganadería. Por otro lado, en octubre varias organizaciones ambientalistas denunciaron la crisis que enfrenta el Parque Nacional Corcovado en su 40 aniversario. Esta área silvestre protegida sufre a diario daños provocados por oreros, cazadores y madereros ilegales, lo que se ve agravado por la falta de guardaparques en la zona. Nosotros estamos este país apuntándole a un metal que en realidad no tiene ningún valor. Desgraciadamente esta es una segunda invasión de oreros. En los años 80 se dio ya por primera vez, donde se sacaron más de 1000 oreros. Ahora con el aumento del precio del oro en los últimos años ha aumentado la cantidad de gente que se ha metido ilegalmente al parque a orear. Y no solo es sacar oro, ese no es realmente el gran problema. El problema es que la gente que entra a orear caza, porque no puede llevar su comida hasta los lugares donde van. Usan mercurio para sacar el oro y eso contamina y mata toda la vida aquí en los ríos. Lavan las paredes con motobombas. Entonces el daño es enorme. Estamos cambiando el oro verde por un oro metálico que al final no tiene nada de consistente con la vida. Estas y otras denuncias no se quedaron solo en el papel. Las organizaciones ambientalistas se movilizaron para denunciar estas situaciones y para proponer los cambios necesarios. Veamos. A pesar de la constante tensión y el acecho por parte de terratenientes no indígenas, la lucha por la recuperación de tierras en Salitre, zona sur, se mantuvo durante todo el año y seguirá mientras el Estado no les reconozca su autonomía y su derecho al territorio. Estamos defendiendo un derecho. Mucha gente dice, ah, es que ustedes mismos tienen la culpa, le vendieron, ahora lo quieren recuperar, ahora lo quieren labrar. No, señor. Nosotros no hemos vendido ni una tierra, lo vendieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, que son personas que no conocían, hasta ni que inclusive no hablaban el español. Entonces, quién sabe qué le decía el no indígena que llegaba ahí y vendía sus cantidades de tierra. Ese es un robo. Por otro lado, a fines de enero se realizó una manifestación pública de repudio contra el fallo judicial que dejó libres a los sospechosos de asesinar al ambientalista Jairo Mora. En esa misma línea, el 25 de febrero, organizaciones ambientalistas se manifestaron frente a la Setena, en Barrio Escalante, para repudiar el desalojo y la destrucción del refugio de vida silvestre de Moín, donde Jairo cuidaba tortugas antes de ser asesinado. El desalojo del refugio se dio por la ocupación y construcción de las nuevas instalaciones de APM Terminals.
También se realizó el 8 de septiembre la Jornada de Acción Ciudadana de Acopio y Separación de Residuos frente a Casa Presidencial, para denunciar el decreto que, como mencionamos antes, permite la incineración de residuos en Costa Rica. Esta actividad tiene como objetivo principal demostrarle a la ciudadanía y al gobierno de Costa Rica que hay alternativas a la incineración y que antes de aprobar un reglamento de incineración, el gobierno tuvo que haber fomentado el reciclaje, el rechazo de la producción de residuos, el compostaje y un manejo más responsable de los residuos y no la incineración, que es una alternativa contaminante que solamente nos va a traer muerte al país. Además, con el fin de revertir en menos de 48 horas la decisión del gobierno de permitir la exportación de 1.200 kilos de aletas de tiburón martillo, en marzo grupos ecologistas llevaron a cabo una campaña de recolección de firmas, en la que recordaban al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y a los jerarcas del MINAE, SINAC e INCOPESCA, que el tiburón martillo está catalogado como una especie en peligro de extinción. Por otro lado, el movimiento de personas afectadas por el Nemagón realizó varias marchas, la más reciente en noviembre pasado, para exigir una reforma a la ley que les permita a los trabajadores bananeros que fueron expuestos al nematicida ser indemnizados por los daños sufridos. Además de estas movilizaciones, el sector ecologista organizó y desarrolló propuestas para un ambiente sano y equilibrado, entre ellas las siguientes. En este año tomó más fuerza la organización en defensa de los recursos comunitarios. Así es como el Movimiento Nacional en Defensa de los Ríos Vivos, que busca conservar los ríos frente a la amenaza de las represas hidroeléctricas, interpuso recursos legales y realizó caminatas y otras acciones de incidencia. Asimismo, en mayo se conformó la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en el Cantón Central de Punta Arenas, que articula la lucha de comunidades afectadas por el mal manejo y privatización de las fuentes de agua en esa zona, y que presentó una propuesta de manejo comunitario del agua ante las instancias competentes. Por su parte, 15 organizaciones ambientalistas propusieron la Agenda Marina, en la que se definieron 13 acciones urgentes para los mares de Costa Rica. En abril, se inició la campaña de recolección de firmas para la etiquetación de productos que contengan ingredientes transgénicos. En este 2015, también recibimos algunas buenas noticias en materia ambiental. Como resultado de una intensa lucha emprendida por el movimiento Coronado por la Naturaleza, finalmente Setena rechazó en febrero el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico Río Blanco de la empresa Proenergía S.A. Esto no es un asunto de oposición por oposición, sino que es un asunto de conciencia ciudadana en primer lugar, de conciencia de la importancia de la ecología y de la importancia de todo lo que la naturaleza nos ha dado de bello, y no es posible que por unos cuantos dólares que se quieren ganar ahí una empresa privada nos despedacen todo lo que para el futuro y nuestras generaciones de futuro tienen derecho a disfrutar. La Setena señaló 27 inconsistencias, falencias y observaciones técnicas al proyecto que pretendía desarrollarse en los terrenos colindantes con el Parque Braulio Carrillo. En mayo, la Sala Cuarta declaró con lugar un recurso de amparo y anuló por completo el acuerdo del Consejo Municipal de Talamanca, en el que se había declarado a dos ambientalistas y miembros de la comunidad como non gratos. La Municipalidad de Talamanca había intimidado y censurado en un comunicado y en su página oficial a estos activistas, quienes habían presentado varias denuncias ambientales. En junio, la Setena rechazó la viabilidad ambiental del proyecto hidroeléctrico Parritón, gracias a esfuerzos de comunidades y municipalidades, principalmente la de Acosta. En agosto, el gobierno firmó un decreto que protegerá de proyectos hidroeléctricos a los ríos Pacuare y Savegre por los próximos 25 años. ¡Viva! 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 ¡Viva
Pero las cosas para nosotros no se quedan ahí. No es solo el río Pacuare, no es solo el río Sabegre, son el resto de países en este país que no han sido represados. Ahora, ¿por qué nosotros sostenemos esta tesis? No es un capricho de nosotros, es que sabemos que es innecesario, que tenemos la capacidad instalada para producir lo suficiente y que hay un negocio detrás de la energía y a costa de las comunidades, y eso no lo vamos a permitir. Y yo creo que es muy importante que el gobierno sepa que no le estamos rogando una moratoria, no estamos pidiendo moratoria. La moratoria ya la hicimos nosotros desde las comunidades, no van a represar más ríos. Más recientemente, en noviembre, se dio a conocer que el Ministerio Público llevará a juicio penal al hotel de la cadena española Riu por diversos daños ambientales en Playa Matapalo, en Carrillo, Guanacaste. También informamos que el Tribunal Contencioso Administrativo condenó a Industrias Infinito y al Estado a pagar 6.4 millones de dólares por daños ambientales en el conocido caso Crucitas. Y hoy, exactamente 5 años después, se dicta la sentencia de ejecución del asunto de Crucitas. 6.4 millones de dólares ha sido condenado hoy el Estado costarricense a pagar junto con Industrias Infinito y junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para responder y reparar el daño ambiental causado en la tala ilegal propiciada por un Premio Nobel de la Paz y expresidente de la República, propiciada por un Estado que permitió la presión política y económica. Y hoy, 5 años después, nos encontramos ante ese. Cinco años no es justicia pronta y cumplida, pero termina siendo justicia. Yo termino, compañero presidente, nada más pidiéndole al señor ministro de Ambiente y al señor presidente de la República que aplique lo que establece el artículo 203 de la Ley General de la Administración Pública, que dice: la administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la producción del daño, si la hubiere. Yo, a partir de ahora, de la firmeza de esta sentencia de ejecución, de la firmeza de estos 6.4 millones de dólares, que ojalá sean utilizados en su mayoría en la zona de Crucitas, yo esperaría que la administración pública inicie el cobro de ese dinero al expresidente Óscar Arias Sánchez y al ministro del Ambiente Roberto Dobles Mora como responsables de que la administración pública tenga que pagar, que el pueblo costarricense tenga que pagar este daño. Se aplica la ley y estaríamos sentando un verdadero precedente en la administración pública en este país. Además, tras la solicitud presentada por FECON y el diputado Edgardo Araya, la SETENA archivó en mayo el expediente que otorgaba la viabilidad ambiental al Tajo Asunción, en Limón, manejado por Ecoproyecciones del Nuevo Milenio, S.A. Los ecologistas habían denunciado que la empresa pretendía adueñarse de terrenos reservados para garantizar el agua de las y los habitantes de Limón. Por otro lado, la dura pelea que han demostrado las comunidades del sur del país en la defensa del agua logró la salida de 6 de los 16 proyectos que se están gestionando en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Cotobruz. Cerros, y el tiempo es un agujero y sabe a pólvora, se retuerce en el pellejo de la desgracia, la mala hora. Lo que queremos hacer es una caminata de información a las comunidades. Vamos a empezar en Santa Rosa de Drunca y terminar en Santa Marta. La idea es informar a todos los pueblos en este trayecto, que son como 13 kilómetros, informar del proyecto que se pretende hacer Consuelo.
que es el que viene a afectar a este río, el río Cañas. Bueno, nosotros estamos en esta caminata aquí en Santa Rosa y principalmente Santa María porque estamos convencidos de que un proyecto hidroeléctrico no lo genera nada en beneficio en cuanto a lo que es y que perjudica mucho el proyecto del acueducto integrado nuevo para Buenos Aires, en esta comunidad y en todo el sentido de la palabra. Estamos opuestos porque conocemos y hemos visto que eso no existe ningún desarrollo del cual ellos nos hablan. Lo que queremos es informar porque realmente las comunidades no tienen la información correcta porque los desarrolladores vienen y dan una información y nosotros vemos que en el estudio de impacto ambiental dicen otra cosa, entonces lo que hacen es confundir a las personas y si las personas no estudian este estudio de impacto ambiental, no tienen toda la información completa y ahí es donde vemos los fallos que se están dando. El proyecto detenido más recientemente, en septiembre, fue el PH El Consuelo, sobre el río Cañas, que habría afectado el acueducto que abastecerá a 22.000 personas. Los otros proyectos archivados son San Pedro, Peñas Blanquitas 2, Canasta, Cordoncillo 1 y Cordoncillo 2. Un año en el que se gestaron importantes movimientos para mejorar las condiciones ambientales del país. Un año en el que se recibieron noticias que preocuparon al sector ecologista y otras que fueron celebradas. También un año preocupante para quienes esperaban una posición más beligerante por parte del gobierno en materia ambiental. Pero que también guardamos la esperanza respecto a los proyectos comunitarios que se vislumbran para el 2016. Esto fue Era Verde. Nos vemos pronto en el 2016. De carcajada, me persiguen sin comer.